Vienen más. 5 del oeste. 5 del sur. Parecen incansables. ¿Quién nos persigue? Somos asesinos. Hemos matado a mucha gente. No me extraña que nos quieran ver muertos. Tienes razón. Vamos. Ya están aquí. Estáis huyendo en busca de un escondite. Moriréis. ¡Matadles! Sobrevivirán a una caída a esta altura. Aún te queda mucho por aprender. ¡Azumi! ¡Suéltame la mano! Nuestros amigos están muertos. Solo quedamos nosotros dos. Tenemos que matar a Masayuki y finalizar la misión. No moriremos aquí. Lo conseguiremos. Azumi 2. Death or Love. Kanbei, tendrás tus motivos para realizar tan largo viaje. Permití que mi señor Kiyomasa fuera asesinado. Los mismos asesinos que le mataron ahora van detrás de vos en su ofensiva final. No hay nadie más apropiado que vos para liderar a los Toyotomi, Gran Masayuki. He venido hasta aquí
para preguntaros cuáles son vuestras intenciones. ¿Has dicho mis intenciones? Sí. ¿Has dicho que quieres saber cuáles son mis intenciones? Cambei, contéstame, ¿dónde estabas cuando los asesinos mataron a Kiyomasa? El dolor que sientes es el resentimiento de Kiyomasa. Y el dolor que yo he tenido que soportar. Soporta el dolor, Cambei. Solo así podrás valorar mis intenciones. Lamento. Tengo muy poca experiencia para ser capaz de valorar vuestros pensamientos. Necesito que me lo contéis. Escucha, llevo 10 años desterrado. Aquí en el Monte Kudo por orden de Ieyasu Tokugawa. Nunca en toda mi vida he perdido una batalla contra Ieyasu Tokugawa. La guerra entre Tokugawa y los Toyotomi todavía no ha llegado a su fin. Padre, sabéis que ahora es evidente que los Toyotomi van a perder. Siempre habéis dicho que no permitiréis que vuestros hombres mueran en una derrota. Hasta Yukimura, mi propio hijo, duda de mi poder. Escuchad, padre. Os ha poseído un espíritu maligno. La líder del clan Ueno Koga, Kunio. Poseéis un espíritu malvado que ama la guerra. El joven heredero parece que no nos ve con buenos ojos. No le gusta lo que pensamos. Solo intento decir que no quiero que entremos en una batalla inútil. ¿Estáis provocando a mi padre para poder luchar? ¡Retíralo, Yukimura! Kunio, has estado espléndida. Si esa es vuestra opinión, padre, entonces partiré hacia Osaka y preguntaré qué intenciones tiene el clan Toyotomi. Disculpadme. ¿Estás bien, Nagara? Nuestro maestro solía recibir las órdenes aquí. Pronto vendrá algún mensajero. ¡Azumi! ¡Azumi! Nachi. ¡Woo! ¡Woo!
¡Aquí! ¡Ya! Azumi. Eres muy fuerte. Oye. Tengo que decirte algo. Me gustas mucho, Azumi. La misión que se os asignará ahora será muy dura y difícil. Un asesino debe tener una mente fría y volverse insensible. Empecemos. Formad parejas, vamos. Azumi. ¿Qué pasa? Seguro que tienes hambre. Iré a buscar algo para comer. Eres muy fuerte. Azumi. ¿Mm? Gracias. ¿Me podrías dar algo para comer? Ten. Gracias. De nada, Tom. ¡Todos! ¡Que nadie se mueva! No, no, no nos confundáis con ladrones. No os asustéis. Solo estamos aquí para ayudar a la gente. Eso. Hacemos esto para ayudar a la gente y a la sociedad. Sí, mi amigo tiene razón. Solo que para hacer buenas obras, primero tenemos que sobrevivir. Si sois un poco generosos, todos seremos buenos amigos, ¿eh? Necesitamos un poco de ayuda. ¡Dadnos las monedas que tengáis! ¡Vamos! ¡Dadnos todo! ¡Vamos! ¡Dadnos todo lo que tengáis! ¡Rápido! ¡Ya lo habéis oído! ¡Dadnoslo todo! ¡Venga! No tengo nada. No tengo dinero para vuestra causa. ¡Estupendo! Entonces danos las espadas. Tampoco tendrás oportunidad de usarlas. ¿Cómo te atreves? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¿Qué esperáis? ¡Dale eso! ¡Vamos! ¡Buen hombre! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No os preocupéis! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Tú! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias! ¡Mire! ¿A dónde vas? ¡Apártate y déjame pasar! ¡Qué valiente! Eres muy mona. ¿Habéis visto? Es monísima. ¡Qué belleza! ¡Me gustas! ¡Jinkaku! ¡Echa un vistazo a esta perla! ¡Mira qué chica más guapa! ¡Y además es muy valiente! ¡Nachi! ¡Es una belleza! ¡Tenemos que llevárnosla! Hemos prometido luchar para los pobres y no relacionarnos con mujeres. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Ven conmigo! ¡Lo pasaremos bien! Oye. ¡Eh! ¡Déjala!
¡Solo era sangre de perro! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Se lo han creído! ¡Porque parecías un samurái auténtico! ¡Vamos! ¡Vamos! Jinkaku, dime, ¿por qué no has perseguido a aquella belleza? Es una chica dura. ¿Qué? Podría habernos matado. ¿Estás seguro? Sí. ¡Azumi! ¡Son de los nuestros! Soy Hanzo de Iga. Traigo un mensaje del sacerdote Tenkai. He oído hablar mucho de vosotros. Sois increíbles. Al matar a Nagamasa Asano y a Kiyomasa Kato, hemos podido evitar una guerra cruel y sangrienta. Ahora vuestra terrible misión ha finalizado. Os estoy muy agradecido a los dos. Aún queda uno vivo. Masayuki Sanada. No podréis matar a Sanada. Eso es imposible. ¿Por qué? El clan Sanada ha contratado a un grupo de ninjas sospechosos. Están especializados en asesinatos y no pertenecen a ninguna de las 53 sectas del clan de Koga. Reclutaremos soldados para luchar contra ellos. ¿No cree que deberíamos evitar esa situación? Mataremos a Masayuki. Lo ordenó nuestro maestro. Cumpliremos nuestra misión. Tiene razón. Por las vidas de nuestros amigos, lo haremos. No conseguiréis salir con vida. Nuestro maestro nos ordenó matar. Que nos convirtiéramos en asesinos. Con corazones de acero, y nos pidió que matáramos a nuestros amigos. Fue una orden de nuestro maestro y la cumpliremos. No deseamos salir con vida de esta misión. Entiendo. Entonces terminadla. Dejad que os acompañe. Lo sé todo sobre el Monte Kudo. Mandamos a unos ninjas al Monte Kudo a espiar a Masayuki. Sabemos lo que hace. Llegado a mis oídos que el sacerdote Tenkai, el cerebro de Tokugawa, ha empezado a moverse. No hay por qué preocuparse, mi señor. No podrán haceros daño.
La misión de los ninja de Tokugawa es acabar con la vida de un pobre viejo como yo. Esta noche hueles a sangre, Kunio. ¿No ha sido siempre vuestro olor preferido? Cuando era joven, era mi mayor placer. ¿Y ahora? Para un viejo como yo, mi mayor placer es comprobar cuánto deseo y fuerza me quedan aún. Tal vez me quede poco tiempo. Mi señor, confiad en mí y en el clan de Ueno Koga. Eliminaremos a quienes quieran mataros. Este es el camino. Kozu está muy emocionada. Vamos. ¿Azumi? Sí. ¿Qué sucede? He conocido a un chico que se parecía a Nachi. ¿A Nachi? Es un bandido local. Se llama Jinkaku. Ah. ¿Eh? ¿Queréis pelea? ¿Qué dices? ¿Contigo? Soy más fuerte. Un momento. Esperad, no está hablando en serio. ¿Creéis que vamos? ¡Venga! ¿Qué os pasa? ¡Sois unos cobardes! Gracias por haber venido. Sé por qué estáis aquí. Significa que no tenéis dinero. Ni parientes vivos. Ni un lugar a donde ir. Pero no os preocupéis. A partir de hoy seréis siervos del clan Sanada. ¡Yo soy Rokumonsen y voy a ser vuestro jefe! Vuestra misión consiste en matar a aquellos que quieren acabar con la vida de Masayuki y luchar contra los Tokugawa. ¡Si lo hacéis! Si os unís a nuestro clan, ¡os pagarán por vuestra lealtad! ¡Os pagarán! ¡Sí! 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 Quien quiera convertirse en un soldado del clan Sanada, ¡que se apunte! Me llamo Kinkaku. Encárgate de elegir a los más diestros. Sí, señor. ¿Cómo serán esos asesinos? Jefe, ¿te convertirás en un soldado de los Sanada? Hemos cogido su dinero. Solo debemos matar a los asesinos. Es que no me gusta mucho matar a la gente. Si hay algún problema, Jinkaku ya se encargará, ¿no? ¿Quién era el que se pavoneaba de haber matado a 100 hombres? Yo no. Si nos metemos en un lío, siempre podemos huir. Sí. Por cierto, no me quito a esa chica de la cabeza. Cuando miro las estrellas y pienso en chicas, siempre acabo pensando en ella. Amigo. ¿Qué? ¿Te gustaría volver a verla? Claro, y a ti también. ¿A mí?
Han arrasado tras la batalla. Me da mala espina. Sí. Mira. Jinkaku. Nachi. Esos chicos son los asesinos que tenemos que matar. Exacto. ¿Qué vamos a hacer, Jinkaku? Esperad un momento. No os interpongáis. ¡Moveos! ¡A por ellos! Os he pedido que os esperarais. He cambiado de opinión. Los enemigos son ellos. ¡De acuerdo! ¡Yo haré lo que diga Jinkaku! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atacadle! Traidor. Has desconfiado desde el principio.
¡Venid conmigo! ¡Hola! ¡Kinkaku! ¡Hola! ¿Habéis comido bien? Son niños huérfanos a causa de la guerra. Los encontramos y los trajimos aquí. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Oye, has engordado. Sí, sí, has engordado. ¿Qué te pasa? Ven. ¿Por qué lloras, No llores. Ya está, no pasa nada. Vale, niño. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Venid conmigo! ¡Vamos! ¿Saburota? ¿Sí? ¿Y tu hermano? Ha muerto. Toma. Jinkaku, oye, ¿quiénes son esos? Unos amigos nuevos. No es posible que esos chicos de apariencia noble sean tus amigos. No me lo creo. Abuela, no son lo que parecen. Son asesinos a sueldo. A esos chicos les pagan por matar. ¿Es verdad? ¿Y teniendo una cara tan bonita, matas por dinero? Matamos a quienes instigan las guerras con el objetivo de prevenirlas. Estáis equivocados. Las guerras jamás desaparecerán. Siempre habrá alguien que las empiece y siempre acabarán perdiendo los mismos. ¿Te refieres a nosotros? Nagara. Déjalo. Ya le has oído. No solo nos insulta a nosotros, sino a nuestros amigos que perdieron la vida. Te pido disculpas. Ya lo cojo yo. Toma. Jinkaku. ¿Has traído dinero? ¿Cómo habéis conseguido esto? Es mucho para ser limosnas. Chío, el dinero no es blanco o negro. Si lo utilizamos bien, es bueno. Ione. ¿Sí? Mira cuánto dinero. Ah, habéis cometido otro delito. No moriréis en paz. Si la abuela está bien, las mujeres pueden comer. Los niños crecen sanos y felices y todos nos alegramos. ¿Qué es esto? Dinero. Chicos, venid aquí. Chío, déjale. Ya se dormirá, no te preocupes. Chío, ¿te ayudo? No hace falta. Dormid un poco y largaos lo antes posible. ¿Qué pasa? ¿Hemos hecho algo que no debiéramos? Odio a los asesinos que matan a la gente. Nos esforzamos en criar a nuestros hijos para que gente como tú los acabe matando. Lo único que quiero es detener la guerra. Así evitaremos que haya más huérfanos. ¡Qué gran corazón! ¡Qué objetivo tan noble! ¿Y a cuántos padres has matado hasta ahora? Pero eran... ¡Ah! ¡Kozue, despierta! ¡Azumi, nos vamos! Esta gente no pertenece a nuestro mundo. Nagara. Thank you.
Sabemos que nuestros enemigos se esconden en el templo Manganji. Si Masayuki ataca Tenkai con sus soldados, los señores feudales de Toyotomi se rebelarán y lucharán, y eso nos llevará a la guerra. Justo lo que queremos. Sí, la guerra es lo que queremos. Ahora que Yukimura se ha marchado a Osaka, es el momento propicio para actuar. Ah, será divertido, Tsuchigumo. Dicen que un nuevo grupo de asesinos va por Masayuki. Yo me ocuparé de ellos. Los dejo en tus manos, Tsuchigumo. Un ninja Koga se hace pasar por Iga y se encuentra entre ellos. Mátalos. No dejaremos a nadie con vida. Les demostraremos el alcance de nuestro poder. El ejército de Sanada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto llevará a la guerra. Vámonos. Azumi, cógela. Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Sí? ¿Cómo consigues esquivar las flechas? ¿Qué? ¿Eh? He visto que siempre esquivas todas las flechas. Te lo enseñaré, aprendiz de ninja. Sujeta el arco y quédate aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjate bien. Ocho pasos de distancia. Si hay más de ocho pasos desde el origen de la flecha, puedo esquivarla fácilmente. Intenta dispararme. ¿Desde aquí? ¿Quieres que te dispare? Sí, venga, dispara. Las flechas son lentas, pero si me disparan a menos de ocho pasos, no puedo esquivarla. Vámonos. Sí. Está vacía. Ahí está el Monte Kudo. Mirad. Masayuki Sanada vive allí. Ha llegado la hora. Ten. Gracias. Nagara, ¿a ti te gusta Azumi? ¿Qué? Habéis viajado mucho. ¿Hay algo entre vosotros? ¿De qué me estás hablando? ¿Azumi es como mi hermana menor? ¿Y no sientes nada más por ella? Me gusta. A todos nuestros amigos también les gustaba Azumi. La protegeré con mi vida ante todas las cosas. A Azumi le gusta aquel chico, Jinkaku. Lo que quiere de verdad es huir con él. Le gusta, no tengo ninguna duda. ¿Pero qué dices? Vamos. Tú también te has dado cuenta. Podría ser. Se parece mucho a Nachi. Estaba enamorada de ese tal Nachi, ¿no es cierto? Deja que Azumi se vaya con Jinkaku.
Tenemos que cumplir si una misión. Si quieres proteger a Zumi, no permitas que se arriesgue en una misión tan peligrosa. Nosotros podemos atacar a Masayuki. Jinkaku. Masayuki Sanada se ha ido del Monte Kudo. ¿Qué has dicho? Ya no están. El Monte Kudo está vacío. Sí, está vacío. Tengo que verlo con mis propios ojos. Confía en nosotros. ¿Tan importante es tu misión, Nazumi? No tiene nada que ver contigo. ¿Quién se alegrará de que arriesguéis la vida así? Tiene razón. No importa lo que hagáis, será inútil. Es verdad, no importa. Siempre habrá guerra. ¿Podríais pensar en otra forma de vivir? Sí, eso es. Otra forma más feliz. ¿No te gustaría vivir con niños como Chi y yo? Vamos, Azumi. Claro que me gustaría. Pero no puedo. ¡Por favor, no te vayas! ¡Azumi! ¡Azumi! No pasa nada. Vete con Jinkaku. Nagara, ¿qué estás diciendo? ¿Qué más da la misión? La terminaré con la ayuda de Kozue. ¡Ya estoy harto! Hemos realizado tareas imposibles. Pero ahora lo veo todo más claro. ¿Por qué sacrificar nuestras vidas por algo que no nos iba a compensar? Hemos perdido a todos nuestros amigos. El enemigo puede atacarnos en cualquier momento. ¿Lo dices de verdad? Por supuesto que sí. Deberías disfrutar de la vida con Jinkaku. Olvídate de la misión. ¡Nagara! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Despierta! Tú sí deberías despertar. Debemos dejar de vivir constantemente para cumplir una misión. Nos vamos. Adiós, Azumi. Por favor, no digas esas cosas. ¡Eh, Jinkaku! ¡Quiero que cuides bien, Azumi! ¿Me oyes? Preferiría no volver a verte. ¡Nagara, espera! Nagara tiene razón. Míranos y escúchame. No tenemos nada. Pero disfrutamos viviendo en libertad. ¿No? ¡Sí! No puedo. Mis experiencias no tienen nada que ver con vosotros. Dejadme en paz, por favor. No queremos dejarte, ¿verdad? Eso es. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Claro. Azumi, espera. Azumi, chicos, detenedla. Azumi, espera. Ha sido lo mejor. Se llevará bien con Jinkaku. Sí, estoy segura de que Azumi será feliz. Jinkaku no mentía. Creo que Masayuki ya no está en el Monte Kudo. Se ha ido. Aunque Azumi lo hubiera ido a comprobar, no le habría encontrado. Tú y yo mataremos a Masayuki Sanada, ¿de acuerdo? Eso es. Kozue, vayamos tras Masayuki. Te mostraré el camino. ¿Estás segura de que vamos bien?
Segurísima. No sé, tengo la sensación de que estamos caminando en círculo. Tranquilo, este es el camino. Vale, sigamos. Sí. ¿Por qué lo has hecho? Me enseñaste que debía dispararte. A menos de 8 pasos. Kozue. ¿No eres de los nuestros? Soy miembro del clan Ueno Koga. Desde que era niña, me han entrenado con los Iga. Me he preparado y me he ganado su confianza. Mi primera misión como ninja Koga es matar a Tenkai y a sus asesinos. ¿Tu misión? No uses esa palabra. ¡Maldita seas! Azumi. Azumi. No quiero morir. Aún no. ¡Por aquí! Alguien se acerca. ¡Espera! Debemos parar. Esta vez te has librado
pero pronto acabaré contigo. Ya te dijimos que Masayuki se había ido. Se largó con un buen puñado de soldados. El sacerdote Tenkai ha ido a por él. Sin duda, somos el objetivo enemigo. Masayuki ha abandonado el Monte Kudo. Esa es la información. Tenemos que irnos inmediatamente. Si nos marchamos de aquí, abandonamos a Azumi y Nagara. Lo siento, pero no podemos perder el tiempo por ellos. Nuestra obligación es protegeros, sacerdote Tenkai. Debemos hacerlo. ¿Tenemos que abandonarles? Sacerdote Tenkai. Azumi y Nagara. Lo siento mucho, pero no podemos esperar más. Haré lo que consideréis apropiado. ¿Lo veis? Está abarrotado de soldados de Sanada. El templo está al otro lado de la montaña. Estamos rodeados. Esto será un infierno. Será mejor que os larguéis. Azumi. Estás preocupada por nosotros, ¿verdad? No te preocupes. Estamos en esto contigo. Chicos. Vamos a ponernos a tono. Me muero de ganas de asesinar a unos cuantos. Estoy emocionado. A por ellos. Esos indeseables están listos para librar su batalla. Hace años tuve un viejo amigo que se parecía muchísimo a ti. ¿También era un asesino? Sí. Se llamaba Nachi. Nachi. Hay mucha gente que se parece en este mundo. Dime, ¿qué le pasó? Está muerto. Yo le maté. ¿Le mataste? Vamos. ¡La formación de batalla del este está lista! ¡Formación del oeste! ¡Preparaos! ¡Señor! ¡La formación de batalla del oeste está lista! ¡Señor! Hemos bloqueado el camino al templo Manganji. Tenkai está totalmente acorralado. El enemigo no puede escapar esta vez. Os pido que llevéis a cabo la acción lo antes posible. No debéis cansar a vuestros soldados inútilmente. No dejéis viva un alma. Señor. Alto. Es demasiado tarde. Son ninjas Koga. ¡En guardia! ¡Sacerdote Tenkai, escondeos! ¡Por aquí! ¡Vamos! Yeah!
aquí. ¡Cuidado! Eres un encanto. Mira, todos han muerto. Jinkaku, te agradezco que me hayas respetado. No lo olvidaré. ¿De qué me estás hablando? Qué suave. Jinkaku. Amigo. Mi gran amigo. Jefe. ¡Jefe! Thank you.
Tsuchigumo, llegas tarde. No he podido matar a la asesina. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es una luchadora excepcional. He visto cómo mataba a Aropa. ¿Ha matado a Aropa? ¿Qué dices? Aropa. No puede ser. Tenemos que hacer algo para traerla hasta la telaraña. La telaraña envenenada. No sabe que está compuesta por alambres paralizantes que cortan como cuchillas. Cuando los toque, se quedará paralizada y no podrá moverse. Pero también te paralizará a ti. Entonces ayúdame a morir. Sacerdote Tenkai, solo quedan estos soldados. Es lamentable. Todos han muerto para protegeros. Lo sabéis, ¿no? Jinkaku. Azumi. No pasa nada, tiene razón. Kozue. ¿Dónde está Nagara? Los soldados de Sanada nos han atacado. Él intentaba protegerme y nos separamos. No le pasará nada. Era uno de los más veloces de todos. Conseguirá escapar. Espero. ¿Qué te pasa, Kozue? Nada. Estoy bien. Hay un atajo hasta el territorio de Tokugawa. Os guiaré hasta allí. Señor, descansad aquí un momento. ¡Jinkaku! ¡Hay un montón de soldados enemigos! ¿Enemigos? ¿Qué le ha ocurrido a Nagara? Debo cumplir mi misión. Te he preguntado qué le ha ocurrido a Nagara. Le he matado. ¿Qué has dicho? Me pidió que no te matara. No tengo ninguna intención de hacerle caso. No puedo dispararte desde esta distancia. Kozue. Dime que no es verdad. Lo es.
Tengo una misión que cumplir. ¡Nadie me siga! Voy a matar a Masayuki. Así que tú eres Azumi. Kozue, la chica que trabajaba para ti, ahora ha muerto. ¿Qué dices? Yo también he perdido a alguien, a mi único amigo. ¡Matarte no será suficiente venganza! Con respecto a ti, yo podría decir lo mismo. Thank you.
El veneno surte efecto. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Has matado a Aropa, Kozue y ahora Tsuchigumo. Has matado a la mayoría de ninjas del clan Koga. ¡Dime qué te pasa! Eres joven e inocente. No tienes vida propia. ¡No tienes ni idea de lo que significa vivir! ¡No! El veneno te ha paralizado. Estás acabada, Azumi. No cumplirás tu misión. Olvídala. ¡Muere! Siento mucho, mi señor Masayuki. Azumi. Aguanta. Es inútil. Quiero cumplir mi misión. Hay mucha gente que se parece en este mundo. ¿Qué le pasó? Nachi. Nuestra misión. Nachi.
¿Sabes? ¿Sabes quién soy? Nachi. Nachi. ¿Estás bien? Solo un poco aturdida por el veneno. Sobrevive. Por favor. No te mueras. Junio. Mi señor. Señora. ¡Cuño! No he podido matar al asesino. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás herida? Vos queríais la guerra. Ahora no podéis detenerla aquí. Seguiré adelante. Yo solo di esta guerra por ti. Lo único que quería era que tú fueras feliz, coño. No. Mi señor. Mi señor. Coño. 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 Jinkaku. 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 ¡Ay, Jinkaku!
Has muerto por mí. Has muerto por mí. ¿Por qué, Shinkaku? Mueren a mi alrededor. ¿Qué me pasa? ¿Estáis listos? Atacaremos de golpe y mataremos a Tenkai. ¡Adelante! ¡Sí! La presa viene por su propio pie. ¡Matadla! ¡Sí! ¡Deteneos! ¡Mi
señor, no. Oh, no, por favor. Señor, tened cuidado, os matará. Mi señor. ¿Por qué una chica tan joven es una asesina? ¿Qué motivos tienes para matarme? Quiero detener la guerra. ¡Qué absurdo! ¡Yukimura! ¡So! Ordenad la retirada. Ahora mismo. Padre, ningún Danjo apoyaría a los Sanada. Eso no es asunto tuyo, Yukimura. Deberías volver al Monte Kudo. Padre, esta guerra es inútil. No sirve para nada. No lo entiendes. Yo he provocado todo este revuelo. Tú no tienes nada que ver. Sacerdote Tenkai. Masayuki Sanada. Sacerdote Tenkai, ¿creéis que ganaréis la batalla solo con esos soldados que os acompañan? Puede que esta vez perdamos la batalla. Pero si nos matan en este territorio, los Tokugawa no permanecerán indiferentes. Aunque hoy consintieran dejaros con vida, las consecuencias serían las mismas. Debemos terminar el conflicto. Me han arrebatado mi tesoro más preciado. Odio a esa muchacha. Dejadme a esta joven asesina. Y a cambio yo, Masayuki Sanada, doy mi palabra de que nos retiraremos al Monte Kudo y jamás nos rebelaremos contra Tokugawa. ¡Esperad un momento, esperad! No me parece bien. ¿Le entregamos a Zumi? ¡No! ¡Eso no está bien! Soy una asesina. Estoy lista para morir en cualquier sitio. Todos mis amigos han muerto. Quiero seguir hasta el final. Ellos creían que luchaban por conseguir la paz en el mundo. Puede que nos hayan utilizado a todos. Siento que hemos sido engañados. Esto acabará si mato a Masayuki. Eso es lo que quiero. Lucharé contra ella con mi arma. ¡No, mi señor! ¡Silencio! ¡Que nadie intervenga!
Padre, no necesito ayuda. Déjame a mí. Yo empecé este conflicto. Lo hice por mi dulce cuño y la vengaré. Asesina. Cambei. Por favor. Esta asesina ha matado a todos los señores feudales que han apoyado a los Toyotomi. Debes respetar la última voluntad de mi padre. Por lo menos, protege su honor. ¡Nadie va a tocarla! Quiero vengar a mi antiguo señor Kiyomasa. Comprendo tu rabia. De verdad, Kanbei. Pero sabes que se debe mantener la promesa de un samurái. Y eso es lo que haremos. Nuestra misión ha terminado. A partir de ahora nuestros caminos se separan. ¿A dónde irás ahora?
Thank you.